Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Fernández Lara, presidente municipal electo por el municipio de Jilotepec. Okay. Cuéntanos de los proyectos que tienen el tema del campo, ¿no? ¿Por qué tienen ahí algún...? Así es, somos una zona pues productora de café en la parte pues, templada, por así decirlo, del municipio. La parte más baja, que es una zona más calurosa, es una zona productora de caña de azúcar. En la parte de lo que se refiere a café, bueno, pues hemos construido ya algunos temas de trabajo con los productores, con los cuales nosotros tenemos, bueno, pues una zona cafetalera, y como recientemente por allí salieron noticias que somos una producción de café de alta calidad en la zona, quedamos a nivel nacional en la tasa de excelencia en un séptimo lugar, y municipio vecino, que es Espinal, el primer lugar como tasa de excelencia, lo cual quiere decir que nuestro café es de muy buena calidad. Nuestra región es de muy buena calidad, entonces es allí donde nosotros nos estamos enfocando en estos beneficios de poderlos traer a los productores, ¿no? Porque todo eso se traduce en dividendos para ellos. En ese sentido, he estado en pláticas con el presidente de la Comisión de Agricultura, diputado Jorge Carballo, en el cual pues he estado en la mejor disposición de traer un beneficio de café regional, de café para que sea beneficio para toda la zona cafetalera, no solo Jilotepec, porque hablamos de una región cafetalera de mucha importancia y de mucha calidad. Entonces, a nivel región, estamos impulsando ese proyecto, ya platicándolo con las asociaciones cafetaleras ya organizados de aquí del municipio de Jilotepec y municipios vecinos, los cuales están en la mejor disposición de integrarse a este proyecto y, bueno, pues echarlo a andar. Ya estamos en pláticas con el diputado y, bueno, estamos ya propiamente encaminados en ese sentido, ¿no? ¿Qué comunidades son las que tienen café o producen café? Las zonas que producen café del municipio es Vista Hermosa, Primera Manzana; Vista Hermosa, Segunda Manzana; Vista Hermosa, Tercera Manzana, comúnmente Las Lomas; la zona de San Juan, La Concepción; y pues una parte de Jilotepec, que es la parte alta, ¿no? Estamos sobre los 1200 metros sobre el nivel del mar, lo cual habla de que nuestro café es de altura. Y pues nosotros tenemos la gran fortuna de que todavía nuestros productores aún no utilizan métodos químicos para pues hacer una buena producción de café, lo cual habla de que nuestro café es orgánico, nuestro café es natural, nuestro café es de buen sabor. Entonces, bueno, pues son las zonas que nosotros tenemos como principal productor de café y con la cual vamos a llevar a cabo el proyecto que tenemos. ¿Y estos lugares que obtuvieron, cuándo fue? ¿Cómo? Fue en un concurso que se hace a nivel nacional, fue en el mes de febrero, en la Ciudad de México, eso fue este año. Entonces participaron a nivel nacional todos los productores de las zonas regionales, productores de café como Oaxaca, Chiapas, y bueno, pues el hablar de que estamos entre los 7 o de los 10 primeros lugares a nivel nacional en nuestra región, habla de mucha calidad de café. ¿Cuántos productores en Jilotepec? Pues es toda la zona, estamos hablando de productores individuales, tenemos más de 1500 productores de café. ¿Cuáles son las temporadas más altas que sacan la producción del café? Es precisamente estos meses. La producción del café inicia a partir del mes de octubre hasta el mes de febrero, más o menos, aproximadamente. Esta temporada promete ser una de gran producción. También varía mucho el tema de clima, ¿no? Y también el problema que hemos tenido muy fuerte, o que tuvimos muy fuerte, fue el de la Roya, que fue a nivel estado, ¿no? Que sí provocó pues bastantes pérdidas en los cafetaleros. Es un mal que pegó mucho en la zona, pero nosotros en esta zona hemos conservado gran parte del café sin que sea afectado, como es la zona que le llamamos nosotros la zona alta, que es la zona del cerro. Allá es...